Calle 7. Inicia la competencia especialista. Los especialistas están ya en el circuito. La señorita Storybus resbalaba, pero se repone rápidamente. Rosmary también avanzando por la estructura para dar el relevo a Hagen. Se tiene que hacer la complicada ratonera, la famosa ratonera que golpea tanto, que maltrata tanto a los competidores. Y en la siguiente etapa está la señorita Mónica Listo, que ya también dan el relevo. Moya tiene que sacar la mariposa rápidamente, también lo hace el señor Axel por el otro lado, tiene el casco de Gustavo. Axel no tiene casco, todo el día ha competido con el casco de Gustavo. Adelante lo voy a preguntar. Sale Paola Viale por parte del equipo rojo y en el equipo amarillo Marlene. Una competencia que tiene las pruebas clásicas de Calle 7. Salto táctico, jaula infernal, ratonera y espiral. Una prueba bastante exigente a la cual los competidores nuevos van a tener que adaptarse. Caía Hage. Ese es el tipo de cosas a las que se tienen que acostumbrar los competidores, a romper caídas. Aunque parezca mentira, es algo que también se aprende en el campo de batalla, a entender en qué momento reaccionar en una caída fuerte. ¿Qué pasa? Hay reclamo por parte del equipo amarillo. Pero, vamos a ver, Lester está chequeando la mariposa. ¿Hay alguna complicación? Lo veremos más adelante, a ver si tienen retención o no. Parece que no, parece que todo está bien en este momento. Avanzan ambos equipos, sigue el circuito andando. En este momento la ventaja para el equipo amarillo, pero una ventaja bastante corta, y tan corta que en este momento se empata la competencia, porque ya Modelo es muy rápido en esa ratonera. Y el equipo amarillo, hay que decirlo, tiene cierta desventaja en esta etapa del circuito, porque todos los competidores del equipo amarillo, Marco, son altos. 1.87, 1.85. Y el más bajito de ellos es el señor Brian, que mide 1.73, 1.75 aproximadamente. Se les complica esta parte del circuito al equipo amarillo. Dato interesante que nos brinda Alfredo. Alfredo, sí, estoy por acá, hermano, aquí. Está muy interesante. No sabía que ustedes se sabían la medida de todos los competidores. Y no, tienen, pero es bueno, Alfredo. lo que pasa es que en el streaming, al principio del programa, ¿los midió? Ellos, no, ¿qué pasa, bro? No sé, le pregunto. Ellos me dijeron que tenían prueba de especialista y que les iba a costar muchísimo esa prueba por el tema de la altura, que casi todos son altos. Ah, no es que usted se puso a medirlo. No. Ellos mismos dieron ese dato. Ay. Solo le preguntaba, Alfredo. Que no, dio un dato que yo no conocía. Bueno, ya lo conoces. Streaming, Domínguez. En streaming salen todos estos datitos. Que no vemos nosotros por acá. Bueno, es que nosotros no podemos ver el streaming porque estamos en el lugar de los hechos. Nosotros estamos live acá. Sí, claro que sí, en vivo, enfrente de la competencia. Competencia que está cerrada y que ahora está dominando el equipo rojo. Se fueron adelante. Aquí viene Dimas, hace relevo con Pau, mientras que Marlene viene tratando de atravesar rápidamente el parrón en espiral. Relevo con Modelo, tiene que sacar la mariposa. Ian, por parte del equipo amarillo, también haciendo la función de sacar la mariposa. Modelo lo logra, tiene Españolo, viene rápidamente con el pique de velocidad hacia la campana. Sale ahora Mónica por parte del equipo rojo, mientras que por parte del equipo amarillo, la que tiene la oportunidad de avanzar rápidamente, Sol, sigue estando el equipo rojo con la ventaja. Moya en la infernal, Axel, su contraparte también, terminando acá el circuito. Moya, relevo, la oportunidad la tiene Katiana en la ratonera rápida. Relevo con Dimas, espera Pau, viene por acá Farita, hace relevo con Kevin. Relevo Escarlata, empieza a trabajar Pau. El equipo amarillo de poco a poco se las está viendo complicadas. Este datito que nos facilitó Alfredo puede estar haciendo una diferencia enorme en la competencia. Incluso ellos decían, ojalá hoy la competencia sea por los sobres. Porque ellos decían, bueno, si esa no es la tercera prueba, tenemos más oportunidades. O sea, si esta prueba vale, por ejemplo, 100 puntos, van a tener más oportunidades de ganar el día. Pero ellos ya se veían con desventaja desde el streaming, desde el inicio del programa, porque decían, si esta va a ser la tercera prueba, probablemente estemos en peligro de perder el día, porque todos son mucho más altos y probablemente sea lo que esté influyendo en este momento. Pero sin embargo,
No hay excusa, Marco. No hay excusa en Calle 7. Aquí hay que adaptarse a todas las pruebas. Tengas la estatura que tengas, el tipo de cuerpo que tengas. Y lo pueden decir muchos competidores altos que han pasado por el campo de batalla y han sido muy, pero muy rápidos. Daniel, usted puede nombrar algunos competidores que hayan sido rápidos, por ejemplo. Ricardo González, Andrés Gil, David. En equipo era muy bueno, Andrés, hay que decirlo, no hay que desmeritar. Los dos competidores, tanto Ricardo, que era prácticamente como ver a un Kevin, tal vez no tan alto como Kevin, pero como un Brian, por decirlo. Mario Fonseca, por ahí se me escapa. Mario Fonseca, sí. Creo que hay que ponerle la ratonera más seguido y se van a adaptar los competidores altos, porque si bien es cierto, se van a sacar ventaja los más pequeños, pero creo que no se están desenvolviendo tan rápido como deberían. Oiga, mañana estrena una super mega producción. ¿Ah, sí? Elaborada por Gante el Elegante. ¿Turca? Una novela. Ah, ok, después del noticiero. Bueno, todavía el equipo de producción ya de alta gerencia no lo ha aprobado. Okay, así okay. Que va a estrenar aquí en Calle 7. Ah, ok. Pero esto es lo más visto, Marco. ¿Y de qué trata? Dígame algo. ¿Qué hay más visto en Panamá que Calle 7? Nada. Bueno, entonces está estrenando esta novela en un megaprograma. ¿De qué trata? Usted sabe más que yo, Marco. ¿Qué? ¿Cómo? Yo escuché su voz. Ah, porque tuvo un papel secundario, Domínguez. Bueno, es que usted es un tipo que ya ha salido en películas, en novelas. Ay, vaya, películas, bueno, cositas, series, ese tipo de lo cosas. Lo que no sé si esto le baja el rating, Marco. No se preocupe, Domínguez, que aquí apoyo. Lo hacemos por el arte. Siempre apoyando el talento nacional, claro, Marco. Que sí. Claro, bueno, mañana usted no se la pierda. Gante el Elegante estrena aquí su telenovela. ¿Sabe quién es el actor principal? Dirigida por Gante. Actor principal. ¿Quién es el actor puede ser? Principal? Es Armando. ¿Qué? Novelas. Y no Armando el de Betty la Fea. Armando acá, el de acá. Armando Problemas. Armando, sí, este mismo el actor principal. Saludos para Gante. Gante, venimos con todo, tu novela está en bomba. Imagínense que hay un practicante, no hemos salido, estamos echando cuentos, ya vamos a venir a la competencia ahorita. Hay un practicante que llegó solamente a trabajar la novela de Gante. ¿Qué? Él terminó sus horas de práctica. Ajá. Y siguió viniendo a seguir trabajando la novela. ¡Tan buena está la novela! Es una cosa impresionante. ¡Wow! Usted, si usted se iba a perder el programa hoy, no pasa nada. Pero mañana no se lo puede perder. Mañana no. Hoy era el día de perderse Calle 7. Y ya lo está viendo, así que tiene que quedarse para ver quién gana. Si el equipo rojo por barrida o si el equipo amarillo puede hacer algo en esta última parte del circuito. ¡Uy! 5 segundos. ¡Aquí cambia todo! 5 segundos de retención para el equipo rojo. No sé dónde se van a cobrar o si ya lo cobraron. No se han cobrado, vamos a ver. Y atención, porque a los 9, pase lo que pase, vamos a entrar en el último minuto. Avanza Modelo, creo que vamos a ver dónde se van a cobrar los 5 segundos. Ahí está Modelo avanzando, da el relevo con Ross, viene, espera Sori. En esta parte del circuito se está empatando la competencia. Ross, que hace el cambio. Ahí está, 5 segundos en el salto táctico, lo esperan, se lo están cobrando a Moya, pobre Moya, no ha hecho nada, pero se lo cobraron a él. Ahí está avanzando, cuando estamos entrando en el último minuto de la competencia. Último minuto de la competencia y esto está todavía a favor del equipo rojo, pero está mucho más cerrado. Avanzan los Escarlatas, el relevo con Dimas, ataca la ratonera, el relevo por parte del equipo amarillo le corresponde a Kevin, atacando Pau ahora, el Parrón en espiral, Marlene también con la oportunidad, salen masticados de la ratonera. Dimas por allá también, me parece que es Kevin el que está masticado. Sale Modelo rápidamente a buscar la campanada. Ian todavía sacando la mariposa al relevo, sigue teniendo la ventaja el equipo Escarlata. Mónica Lee avanzando. Viene el relevo con Moya, ventaja complicada el tiempo. Al parecer, va a culminar y esto va a terminar con la campanada, Pau.
y Marlene, las últimas competidoras de cada uno de los equipos. Una de ellas va a poder dar la campanada de la victoria porque el tiempo acaba de culminar. Y ahora todo se va a definir con la campanada. Relevo, Dimas, Pau, empieza a ser girar la mariposa. Viene llegando Kevin con Marlene, la mamacita que espera, pero me parece que no hay nada que hacer. Tiene el pañuelo Pau y... ¡campanada!